comencemos ya esta entrega informativa correspondiente a ese día miércoles. Ya decíamos, un miércoles que se puede tornar un tanto complicado debido al tráfico. Se cierre. Información que usted debe conocer. Ya tenemos con nosotros también a nuestros compañeros, los periodistas Nelson Quinteros y Enrique López, acompañándonos esta mañana para dar inicio, pues como decíamos, a esta entrega informativa. Nelson, comenzamos contigo. Buenos días, ¿qué nos cuentas? Así es, muy buenos días, qué gusto saludarlos, compañeros y amigos televidentes. Nos encontramos desde la delegación de San Salvador, es una colonia Montserrat, con información en desarrollo, y es que las autoridades están realizando la presentación de al menos 15 personas detenidas en las últimas horas por diferentes delitos, pero quien nos va a ampliar esta información es Vladimir Antonio Riva, inspector jefe de la delegación de San Salvador. Si nos amplía más acerca de la presentación de estos detenidos, ¿en qué consiste, cuáles delitos son los que se les acusa? Sí, buenos días. La delegación de San Salvador, en relación al plan Navidad Segura, ha desarrollado un amplio dispositivo a partir del día 29 de noviembre, como lo manda el plan general, y la delegación, a través de del Departamento de Investigaciones, ha realizado importantes capturas en un operativo que hemos denominado Navidad Segura 2019. Entre las capturas tenemos a 20 personas, entre las que destacan 4 vigilantes por el delito de extorsión. Ellos se dedicaban a extorsionar a personas en el mercado central. Vale destacar que estos vigilantes no pertenecen a una asociación establecida de cuerpos de vigilantes de seguridad. Se les ha dado seguimiento mediante cámaras, entrevistas y otras pruebas que posteriormente van a ser presentadas. Y pues es así como se ha logrado identificar e individualizar que estos señores pues andaban pidiendo renta. Asimismo, también tenemos a 2 jóvenes que el día de ayer, en horas de la tarde, habían citado a ciertas personas para pedirles extorsión en Metrocentro. Luego de ponerse un seguimiento en el lugar, ¿verdad?, con el equipo de local antiextorsiones de la delegación, pues se logró determinar e identificar, y asimismo también hay pruebas de fotografías y de videos en donde ellos están recibiendo la extorsión. Es así como en el momento, en la flagrancia, pues el equipo local antiextorsiones los detiene. En su poder encuentra $150 y sencillo, que no logran justificarlo. 2 aparatos de radiocomunicación de banda corta y también otros celulares que ocupaban para hacer las llamadas a las víctimas. Así también pues estamos resolviendo el caso emblema de la comunidad LGBTI, en donde el mes pasado una persona perteneciente a este grupo fue prácticamente arrastrado en un vehículo sobre el bulevar Los Héroes. Esta persona pues se le dio un seguimiento mediante cámara, ¿verdad?, y una investigación retrospectiva que logró ayudar a determinar la identidad de la persona responsable. Es así como pues resolvemos el caso, ¿verdad?, de esta persona, ¿verdad?, que fue bastante sonada y fue mencionado, ¿verdad?, y pues se puso todo lo que estuvo a nuestras manos y a nuestro alcance para poder resolver también el caso de esta persona. Asimismo, también estamos presentando un feminicida que igual el mes pasado esta persona pues ingresó con su compañera de vida, hoy Oxisa, ¿verdad?, a un hospedaje en lo que es el barrio San Jacinto. En el transcurso de la noche pues le dio muerte, todavía durmió a la par de ella, y en horas de la madrugada pues salió y la dejó en el hospedaje. Se hicieron las indagaciones, las pruebas, las respectivas entrevistas, y es así como también se ha resuelto ese caso. También vemos que hay incautación de arma y dinero por parte de otras personas que están acá. Sí, también dentro de las mismas líneas de investigación de otros casos, se tiene un detenido por lo que es el caso de homicidio agravado. Hay intimaciones en el penal. También tenemos en flagrancia, pues en horas del día de ayer, una persona que portaba un arma ilegal. Todo esto en el marco pues del plan Navidad Segura, ¿verdad? Queremos decirle a la población, el motivo de presentarlo es para que la población lo reconozca, vea, ¿verdad?, estas personas, y si han sido pues víctimas, ¿verdad?, para que puedan acercarse y puedan denunciar, para poder anexarle pues esas denuncias y es el cometimiento de esos hechos delictivos a estas personas.
Perfecto. Entonces, todos ellos estaban siendo acusados por los delitos de extorsión y también ustedes mencionaban por el delito de libertad sexual, ¿verdad? Sí, tenemos pues en el caso pues de detenciones por menores incapaz, agresiones sexuales, personas que pues se dedicaban, uno de ellos era un agresor que prácticamente era familiar del menor, lo estaba haciendo ese tipo de agresiones y pues gracias a Dios pues la familia tuvo a bien denunciar, ¿verdad?, a colaborar con el seguimiento de la investigación y es así como se logró determinar a esta persona que había cometido el delito. Como menciono, ¿verdad?, hay detenidos por estafa, hay detenidos por hurto, todo ha sido en el marco del plan Navidad Segura, ¿verdad?, que está contemplado dentro del plan general del control territorial. Perfecto, muchísimas gracias, señor Vladimir Antonio, inspector jefe, por la información. Compañeros, ahí teníamos lo que se genera en esos minutos sobre esta detención de estas personas que han sido capturadas por diferentes delitos y que, bueno, la Policía Nacional Civil los está presentando en la delegación de San Salvador, ubicada en la colonia Montserrat, y ahí vemos también parte de la incautación que han hecho las autoridades respecto a las detenciones que están siendo acusadas por los delitos de extorsión. Vemos que se les ha incautado radio, dinero y armas de fuego. Es parte de la información que se genera cuando son 5 de la mañana con 39 minutos. Estimado Nelson, si tenés ahí todavía a la persona de la policía, ¿qué recomendación le puede dar? Porque así como estas personas se dedican a la extorsión, hay tantos otros y nos están sintonizando seguramente que son quienes se levantan más temprano, los comerciantes que van a los mercados, que tienen su tienda, que tienen cadenas de distribución y que están siendo extorsionados, que están siendo víctimas de extorsión, que les están pidiendo aguinaldo de extorsión. De veras, ¿qué recomendación le puede dar este señor de la policía, este representante de la policía que tenés ahí tú, Nelson? ¿Dónde hay que dirigirse? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que pagar? ¿No hay que pagar? ¿Cuáles son los pasos que debe seguir el televidente que nos está viendo ahorita y que está siendo extorsionado, Nelson? Claro. Inspector, me preguntan en el estudio qué recomendaciones se pueden hacer para las personas que son víctimas del delito de extorsión. ¿Qué deben hacer? ¿Pagar? ¿Llamar? ¿Denunciar? ¿Qué se debe hacer en este caso? Bueno, nosotros como policía estamos solicitando a las personas para que puedan denunciar los hechos delictivos. Tenemos nosotros el personal preparado para darle seguimiento. Este es un caso pues emblemático, ¿verdad?, que es en flagrancia, y así tenemos otros casos que a diario van cayendo. Pero lo ideal es que las personas denuncien, ¿verdad?, que tengan confianza en su policía. Nosotros guardamos el anonimato de estas personas, ¿verdad?, y se le da el seguimiento respectivo. Todo es bajo los aspectos legales, los procedimientos legales que pide la fiscalía para poder individualizarlo, ¿verdad?, y detenerlos en la fragancia. Pues aquí tenemos muestra de ello, pues que estos dos muchachos pues están prácticamente pues con las pruebas contundentes para que la fiscalía pueda sostenerlo en la audiencia, pues, y el juez pueda enviarlos a la cárcel. Sobre todo porque en esta temporada crece el número de personas que son víctimas de extorsión, entonces el llamado siempre está para que denuncien y ustedes están trabajando 24/7 para responder a esta situación que se vive en miles de salvadoreños. Claro, nosotros no paramos, ¿verdad? Vienen las fiestas y nosotros, al contrario, pues aumentamos la efectividad y la operatividad en el terreno. Nosotros queremos decirle a la población de que tanto el patrullaje a pie, en vehículo, en motocicleta, las unidades tácticas están al llamado de todo tipo de emergencia que estamos recibiendo por medio de denuncias y asimismo también denuncias por delitos como esto, como extorsión. No paramos, ¿verdad? Estamos 24/7 como usted lo ha mencionado y que tengan suficiente confianza para que nosotros podamos llevar el caso a tirar las líneas de investigación y poder hacer la detención. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, ahí teníamos parte de las recomendaciones que hacen las autoridades respecto a si son víctimas los amigos televidentes que nos están viendo del delito de extorsión para que puedan denunciar y pues ellos van a estar atendiendo esas denuncias. O sea, creo que no lo mencionamos, mi estimado Nelson, ¿cuál es el número de teléfono? ¿Hay un número especial para marcar? Para que se lo pregunte. El número de teléfono para llamar, para si son víctimas de este delito de extorsión, ¿cuál es?
es el 2528000, y perfectamente también pueden hacer la llamada al 911. Ellos piden, solicitan de que sea una línea privada la que los atienda. Inmediatamente ellos los transfieren de un investigador del equipo local anti-extorsión, en donde guardará toda la información en forma secreta, en forma de anonimato, para poderle dar seguimiento. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, ahí escuchábamos los números de teléfonos que brindaban las autoridades si son víctimas del delito de extorsión. Así es, Nelson. Bueno, ahí tenemos el primer reporte sobre lo que está ocurriendo esta mañana y el resultado de estas acciones que ha desarrollado la Policía Nacional Civil. Ya decían, resuelven casos o por lo menos dan el punto de partida para que se aplique justicia en casos como el de este joven que fue asesinado en la zona del Boulevard Los Héroes y que fue arrastrado en un vehículo. Una situación que mostraba pues una hazaña en el hecho, y que realmente, bueno, diferentes organizaciones se pronunciaron y ahora la policía dice que ha logrado pues detectar y capturar a las personas que estarían involucradas en este crimen. Son diversos casos los que han resuelto, pues ahí tenemos los resultados, y definitivamente que comienza pues una nueva etapa para estas personas en la que ya serán acusadas de diversos delitos. Gracias, Nelson, ahí tenemos el reporte, gracias por los datos que nos has brindado en este primer reporte de este día miércoles ya 18 de diciembre. Un gusto, compañeros. Bueno, veíamos también parte de las incautaciones que realizó la Policía Nacional Civil durante estas capturas que realizó en diferentes puntos de San Salvador, así que vamos a estar pendiente del reporte final que nos pueda presentar Nelson Quinteros en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Gracias, Nelson.